Hello everybody and welcome to my channel. Thank you very much for being here. I hope that you are having a happy Monday. Today I have for you a look that I really like. I think it turned out to be very pretty. It is a royal blue glitter cut crease. So if you want to see how I do it, please stay and watch. Thank you. First, I'm going to apply a face primer all over my face. Let it dry a little and then I'm going to apply this eye primer right here in these areas because I have some wrinkles there, and the eye primer is gonna help me to not to have so many, or to make the wrinkles not to be so noticeable. Then I'm going to use my foundation and I'm gonna apply it first with my fingers, but I'm gonna be using my sponge to blend it in, especially because I'm doing the trick of the eye primer. So if you do that, put the eye primer, let it set for just a few seconds and then put your foundation on top by patting it with the sponge. Don't blend your foundation in with your fingers, because if you do so, you might move the eye primer and you don't want to do that. So just use a sponge to apply your foundation. Once I'm done blending my foundation and I think everything looks nice and pretty, I'm gonna go ahead and apply my concealer. And this concealer is 2 shades lighter than my skin tone, and I'm gonna be applying it in all these areas as you can see here, and then go ahead and blend it. Now when blending, I'm gonna make sure to bring that concealer right here on the wall of the nose. Also, I'm gonna make sure that the concealer is sunk, not too much, right here around the mouth. And, you know, of course, just keep blending, making sure that everything looks nice and even. Now I'm going to apply this other concealer, which is a yellow concealer, and I'm using a yellow color just to highlight these areas a little more. So it should look like this. Now I'm going to wet my sponge with some water because I'm going to be applying my powder, and I'm going to apply most of the powder somewhere else, and whatever I have less, that I'm gonna be applying under my under eye, because I don't want to have too much powder on my under eye because I have some wrinkles, and the more powder I put, the more the wrinkles show, so I don't want that. And of course, I'm gonna be putting the powder in all the place where I put the concealer just to set it. Then I'm going to apply my face powder in these areas that you are going to see, and this face powder is 1 or 2 shades darker than my skin tone, and I like it to be that way because that will help my contouring, and all together in the long run is going to give the illusion of me having a thinner face. Now I'm going to apply my contouring color, so I'm going to apply it right here and blend, and then here in this area and blend. It's very important that you blend your contouring very, very well. I'm also going to apply it right here and a little here, but getting closer to the hair instead of my face. See, not pretty much touching those two areas, a little of the hair and a little of my skin. And I'm also going to contour my nose, and I like to contour my nose because I think that brings the color back to the face. And I'm gonna put a little contour right here under my lips too. Now for the eyes, I'm gonna take a black eye pencil and I'm gonna draw a line where my crease is, just like so, and I'm going to make it kind of thick. I'm not gonna worry at all about being perfect right now. Then I just wanna take a brush, a tiny brush, and start blending the eye pencil. Then I'm gonna take this dark brown eyeshadow that has a little sheen to it and put it on top of the black eye pencil, and I'm gonna start blending. Just go back and forth in order to blend this color. Then I'm gonna take this medium dark blue matte eyeshadow and I'm gonna put it right about where I put the dark, very dark brown eyeshadow. And then I'm gonna switch for a bigger brush like this one, and I'm gonna start blending. And from blending, again, I'm just gonna go back and forth, back and forth. But I'm going to do my best to stay at that line, at that level. I don't want to go too up or too down. Then I'm going to take this vanilla color and I'm going to apply it right here to highlight that area. Then I'm going to blend. Then I'm going to go ahead and take my brush again that had the blue eyeshadow and go by it one more time just to make sure everything looks nice. Then I'm going to use this brush to apply the concealer in order to cut the crease. And I do like to use this type of brush that has like a square type of shape and is very flat, because that type of shape I think will give me
precision to put the concealer just wherever I want to put it. So when cutting your crease, I think the most important thing is to be patient. Don't hurry, just be careful, do a little at a time. Also here I'm gonna be doing a little wing, as you can see right here, because I think that is gonna look nice. Then I'm gonna go ahead and apply this eyeshadow that is a beige color and has a lot of sparkle, but I'm only going to apply it up to this level. Then I'm gonna take this royal blue or very bright blue matte eyeshadow and apply it right next to the first eyeshadow, and I'm gonna make sure it touches the crease, not much, just a little bit. And for blending, I'm gonna pat wherever the two colors meet. Then I'm gonna apply this very dark brown eyeshadow and I'm gonna put it right next to the blue. Again, I'm gonna make sure it goes up to the crease, just so that there is no empty spots, and blend a little bit. Then I'm gonna take the blue eyeshadow one more time and I'm gonna put it right here and go up and blend. Now I'm gonna take this color one more time and I'm gonna put it right here to highlight that area. I'm gonna take this baby blue, very shimmery eyeshadow, and I'm gonna put it right here in the inner corner. And I'm gonna blend it in, making sure to go up a little bit. Just blend it in as much as you can. Now I'm going to take this eyelash glue with this glitter eyeshadow. I'm going to draw a line in this area with the glue. And on top of that glue, I'm gonna be applying the baby blue glitter eyeshadow, as you can see here. And in my opinion, putting that touch of a sparkle in that area, I think is what makes this look so pretty. Now I'm gonna do my eyebrows, and first I'm gonna comb them to make sure there is no product. Then I'm gonna take a matte brown eyeshadow and put it in the areas where I don't have enough hair in my eyebrows. Then I'm gonna go ahead and take a white eye pencil and put it right here. Once I finish this, I'm gonna go ahead and use my liquid eyeliner to line my eyes. I'm gonna do a little of a wing, not too much. And when I finish this, I'm gonna go ahead and apply my blush, and I'm gonna be using this one, which is a soft pink. So I'm gonna apply it and go down a little bit to make sure it blends with my contouring color. Then I'm gonna take this light yellow gold eyeshadow that is satin, and I'm gonna be applying it in these areas. Then I'm gonna take this highlighter, which is a rose gold, and I'm gonna apply it right on the tip of my nose. And also right here. I'm going to use this lip color, which is a soft pink again, because I want the lips to match the cheeks. And on top of the lip color, I'm gonna be using a clear lip gloss. I also going to apply my false eyelashes, but this is it. Thank you very much for being here. I hope that you like this video. If it is so, please like it, subscribe to the channel so that you can watch more of my videos. This is a closer look of the eyes. I think they turn out to be very pretty. Thank you very much, and I will see you next time. Bye. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un maquillaje azul royal, que me parece que me quedó muy bonito, me encantaron cómo se ven los ojos, en especial porque tiene un toque de glitter, así que si quieren ver cómo es que hago este maquillaje, los invito a que se queden y miren el video, gracias. Lo primero que voy a hacer es aplicar este primer de cara, lo voy a aplicar y a dejar secar unos segundos. Luego voy a aplicar este primer de ojos aquí, porque aquí tengo unas arruguitas y cuando me echo este primer de ojos me doy cuenta que esas arrugas ya no se notan tanto. Así que lo voy a aplicar, lo voy a dejar secar unos segundos, luego voy a aplicar mi base, que primero me la voy a echar con los dedos, pero la voy a difuminar con la esponja. Ahora, cuando pase con la esponja donde me puse el primer de ojos, voy a pasar por encima dando palmaditas. Cada vez que utilice este primer de ojos en mi rostro, no voy a mezclar o a difuminar mi base con los dedos, no, porque eso va a hacer que el primer de ojos se mueva y no quiero eso. Así que cada vez que utilice el primer de ojos en mi rostro, definitivamente voy a utilizar una esponja para difuminar mi base. Ahora voy a proceder a utilizar mi corrector, lo voy a aplicar en estas áreas y este corrector es dos tonalidades más claras que mi piel. Lo voy a empezar a difuminar y cuando difumine me voy a asegurar de llevarlo aquí a la pared de la nariz y también me voy a asegurar
que con lo que queda, sin agregar más producto, pasarlo por alrededor de mis labios. Y más que nada ver que todo esté bien difuminado, que se vea bien integrado, que se vea bonito. Luego voy a coger este corrector, que es un corrector amarillo. ¿Y por qué amarillo? Porque me va a ayudar a iluminar aún más estas áreas. Luego voy a humedecer mi esponja con un poco de agua, porque voy a aplicar mi polvo. Y el polvo primero lo voy a aplicar la mayor cantidad de polvo en cualquier sitio y lo que queda en mis ojeras. ¿Por qué? Porque como tengo una que otra arruguita en mis ojeras, si me pongo bastante polvo, el polvo me va a acentuar esas arrugas y no quiero eso. Así que por eso trato de poner poquito polvo ahí. Luego voy a poner el polvo en todos los lados donde puse el corrector y a ver que el polvo se vea difuminado. Luego voy a coger mi polvo de rostro, que es una o dos tonalidades más oscura que mi piel, y lo voy a aplicar en estas áreas que ya están viendo. Ahora, ¿por qué quiero que mi polvo de rostro sea más oscuro? Porque eso va a ayudar a mi color de contorno. Y esto, más mi color de contorno, ya cuando todo esté listo y terminado, todo eso junto a la larga va a dar la ilusión de que mi rostro se vea más delgado. Voy a aplicar mi color de contorno aquí, en esta área, como están viendo. También lo voy a aplicar aquí abajo y también lo voy a aplicar alrededor de mi rostro. Y cuando lo aplique aquí, voy a asegurarme de entrar un poquito en el cabello, no mucho, pero un poquito. También voy a contornear mi nariz y hago eso porque me doy cuenta de que cuando contorneo mi nariz es como si brindara o trajera el color de regreso a mi rostro, porque a veces cuando uno utiliza el corrector y todo eso, como que queda uno un poquito pálida. Con respecto a los ojos, lo primero que voy a hacer es aplicar este lápiz de ojos negros en la cuenca. Voy a hacer una línea un poquito gruesa y no me voy a preocupar de que sea una línea perfecta, no. Luego voy a coger un cepillo chiquito y voy a empezar a difuminar ese lápiz negro. Una vez que lo haya difuminado, voy a aplicar esta sombra, que es un marrón bien oscuro, que casi parece negro, y tiene un poquito de brillo, no mucho, y la voy a aplicar encima de donde puse el lápiz negro. Y la voy a empezar a difuminar. Para difuminar, voy a ir de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Cuando haya terminado de difuminar este color, voy a coger este azul mediano, que ni es ni tan claro ni tan oscuro, y es mate, y lo voy a poner en el límite, arribita de donde puse el color marrón oscuro. Voy a coger esta brocha y voy a empezar a difuminar. Y una vez más, para difuminar voy a ir de derecha a izquierda, pero voy a hacer el mejor intento por mantenerme a ese nivel, en esa línea. Voy a coger este color vainilla y lo voy a poner aquí para iluminar esta área. Luego lo voy a difuminar y voy a coger una vez más mi cepillo que utilicé, que tiene la sombra azul, sin agregar más producto, y voy a pasar por ahí, más que nada para ver de que todo se vea bien, que se vea bien mezcladito y bonito. Voy a coger este cepillo plano y voy a aplicar el corrector ahí para cortar la cuenca. Y a mí me gusta utilizar este tipo de cepillos planos que más o menos tienen una forma cuadrada, porque me parece que esa forma cuadrada te da bastante precisión y te deja poner el corrector donde tú lo quieras poner. Ahora, cuando corten su cuerca, cuando corten su cuenca, tengan paciencia, no lo hagan todo así rápido, no, poquito a poquito. Voy a tratar de dibujar una alita también ahí. Luego voy a utilizar esta sombra que es de color beige y tiene bastante brillo, pero la voy a colocar solo hasta esta altura, hasta este nivel. Luego voy a utilizar esta sombra azul royal o azul eléctrico o bien vibrante y me voy a asegurar de que vaya hasta donde está la cuenca, y para mezclarla voy a dar toquecitos donde los dos colores se unen. Luego voy a aplicar esta sombra que es marrón bien oscuro y la voy a poner aquí al costado de la sombra azul. También una vez más me voy a asegurar que vaya hasta donde está la cuenca y a difuminar. Más que nada para no tener espacios vacíos, ¿ven? Luego voy a coger la sombra azul una vez más, que es una sombra mate a propósito, y voy a ir hasta aquí arriba y a difuminar. Luego voy a aplicar una vez más este color vainilla, lo voy a aplicar aquí. Luego voy a coger esta sombra bien brillosa, que es un azul bebé, bien clarito, bonito, y la voy a aplicar solo aquí en esta esquina. Voy a subir un poquito y voy a difuminarla lo más que pueda. Luego voy a coger una goma de pestañas y voy a coger una sombra glitter
azul bebé, como ven aquí, bien clarita. Y voy a coger la goma y la voy a poner en forma de línea aquí en esta área, como ven. Y encima de la goma voy a poner la sombra glitter. Y para mí el detalle de poner un poco de brillo en esa área hace que el maquillaje se vea muy muy bonito. Es algo que me gustó bastante. Cuando haya terminado de hacer esto, voy a proceder a hacer mis cejas. Primero las voy a cepillar, más que nada para ver de que no haya ningún producto. Luego voy a coger una sombra o un polvo marrón mate y lo voy a poner en los lugares donde no tenga mucho cabello en mis cejas. Voy a coger un lápiz de ojos blanco y lo voy a poner aquí. Luego voy a utilizar mi delineador líquido y voy a delinear mi ojo. Voy a hacer una alita, pero no muy exagerada. Y cuando termine de delinear mi ojo, voy a utilizar mi rubor, que es un rubor rosado pálido. Lo voy a aplicar, voy a bajar un poquito para ver que se mezcle bien con el color de contorno. Luego voy a utilizar esta sombra amarilla clarita, pálida, satinada, doradita. La voy a aplicar en estas áreas. Luego voy a coger un iluminador de color oro rosado y lo voy a poner aquí en la puntita de la nariz y también aquí. Como color de labios voy a utilizar este rosado pálido. ¿Por qué? Porque quiero que los labios y las mejillas combinen. Y encima voy a poner este brillo de labios transparente. Fuera de cámaras me voy a poner las pestañas postizas, pero este es el look final. Espero les haya gustado. Si es así, denme sus deditos arriba, suscríbanse al canal. Aquí les doy un acercamiento de los ojos que me parece que se ven muy bonitos. Me gustó bastante. Que tengan un bonito lunes y nos vemos hasta la próxima. Adiós.